estamos. ¿Qué pasó? No es que me mandé a la playa, pero hoy tengo unas ganas de verdad de estar en un lugar así. ¿Quién no desearía estar en un lugar así en esta noche? Pero vamos a volver a nuestro querido lugar, a nuestro estudio central para empezar a disfrutar esta noche. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Feliz noche de martes, 24 de noviembre. Estamos en vivo. Gracias por sumarse, todos los que se suman. Como siempre, para mí es un placer, un gusto que estemos conectados, que estemos disfrutando. Siempre una excusa para informarnos. Hoy me llegaban varios mensajes de gente que termina viendo Avanti, así que les agradezco un montón este programa que de verdad no para de darme sorpresas, sorpresas lindas. Y hoy vamos a tener invitados maravillosos. De hecho, hoy los invitamos a comentar en vivo para que puedan participar, para que puedan disfrutar. Hoy vamos a tener clases de economía. No estoy jodiendo, hoy viene Guido Lapa a darnos clases de economía. Las noticias más relevantes para aprender, para discutir, para preguntarle, para que ustedes puedan comentar, para todo, ¿eh? Así que hoy debería mandar una consigna que sería un poco fuerte, pero de verdad que estando en la playa recién hace un ratito decía, che, estamos a una altura del año donde ya mandaríamos a alguien a la mer, ¿no? Ya estaríamos así disfrutando. Por suerte llega ella y la vamos a tener a Kala Ruggeri, o a Kanda Ruggeri, como ustedes quieran decirle. Va a estar un ratito charlando con nosotros. Ella es influencer, es emprendedora, es modelo, hija de un campeón del mundo, hermana de dos hermanos más. Así estamos. Bueno, vamos a estar disfrutando un montón de cosas, charlando con ella, pasándola bien. Y antes quería decirles que de verdad es todo un éxito porque vuelven los dos grandes del espectáculo y del humor. Hablo de Enrique Pinti y de Marcelo Polino, que la van a romper nuevamente con un nuevo show teatral en streaming. Se llama 2020, un año para olvidar, y ya pueden sacar sus entradas en ticketek.com. Pinti y Polino en 2020, un año para olvidar. Sábado 5 de diciembre, 22 horas. Adquirí tus entradas en ticketek.com.ar. Bueno, estamos en vivo, obviamente preguntándonos qué es lo que pasa esta noche, qué es lo que va a pasar esta noche, cómo estamos esta noche. Y yo, más allá de todo, de verdad quería decirles gracias a los que se van sumando y a los que están obviamente comentando a cada rato, a los que disfrutan, a los que están hablando, a los que están acá. Mira, ya los voy mostrando obviamente en pantalla. Para mañana también tenemos un invitado de lujo que nos va a estar acompañando, que está estrenando videoclip. Pero antes les quiero agradecer a Clean Argentina por cuidarnos y sanitizar todos nuestros espacios. Mirá. Somos Clean New, una unción y blindaje de tejidos. Lo más importante es tu salud y que tus ambientes estén protegidos. Por eso desarrollamos nuestros servicios que cuentan con fórmulas exclusivas y lo último en tecnología UVC. Dejando tu hogar libre de virus, bacterias y hongos. Garantiza la tranquilidad de tu familia. Clean New, Clean New. El blindaje de tu hogar. El blindaje de tu hogar. Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿y ahora qué pasa? Miren, tengo una noticia que es buena, ojalá o bien, o le dé una buena sensación, por lo menos a mucho, y voy a hablar de este señor, del presidente de la nación, que lo estamos buscando para hacer una nota. De hecho, Alberto, vamos a ver si nos da una nota para acá, para Avanti, no para otro lado. Vacunas para 12 millones de personas. Una fecha estimativa. Parece que se viene la primera quincena de enero, primer fase de vacunación. De hecho, Alberto Fernández dijo que va a ser una epopeya. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hoy realizaron la primera reunión interministerial para poner en marcha lo que va a ser la logística con la vacuna. Ahora, ¿qué vacuna es la que va a llegar? ¿Cuál va a ser la primera que llegue? Y acá está un poco la primera reunión que da esta foto, donde está desde personal del Ministerio de Seguridad, Interior, Ministerio de Salud, hay de todo, Ministerio de Defensa, todo vinculado. De hecho, parece que las fuerzas de seguridad van a ayudar a la logística para esta campaña de vacunación. ¿Se imaginan? Va a ser inédito. La primera llegada, ¿quién la va a poner? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, así estamos, obviamente, repasando dentro de estas noticias algo que me parece que es importante y que también es como de esas noticias. Perdón, perdón que me mandé acá algo que estaba erróneo. Pero ahí va, perdón, Ahí está, vacunas para 12 millones de personas. Esto me parece que va a ser importantísimo. Tenía que mover una aplicación del hogar y la mandé para otro lado. Bueno, así que vamos a estar atentos a eso. Otra cosa más, alerta meteorológico. No sé si vieron el viento que hay. Es tremendo lo que está pasando en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y también 6 provincias, se esperan lluvias, hay muchísimo viento. Hasta ahora no llovió mucho, lo que sí, ya en Capital Federal cayó un árbol.
Así que atentos con las intensas ráfagas, con la actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos. Atentos, miren, para Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Entre Ríos, centro y este de La Pampa, Río Negro, San Luis, sur de Santa Fe y Capital Federal. Y una noticia que no es tan alegre, esto en el repaso de la información. Miren esto, son mellizos, tienen 6 años y un matrimonio argentino que los adoptó en África los abandonó en una comisaría. La verdad que es tremendo. El papá adoptivo viajó de Bahía Blanca a Bahía Blanca desde San Martín de los Andes para entregar a los dos menores ante la autoridad de minoridad. Y es como, ¿cuándo vuelve papá? Era la pregunta que se hacían estos dos nenitos. Yo no lo puedo creer. O sea, los abandonaron en una comisaría del niño. Ojalá obviamente los detengan y tenga todo el peso de la ley también, ¿no? Fue un acto cruel, desalmado, sin importarles que los menores hayan compartido casi un año y medio junto a él, su esposa y la hija biológica de 11 años, que de verdad es tremendo. Y vamos a ver obviamente cómo se encuentra esta situación. Ahora están en un hogar de abrigo en busca de su familia sustituta. Por Dios, la vida de estos nenitos. Estas cosas con este grado de impunidad. O sea, los adoptaron y los abandonaron como diciendo no quiero tener estos hijos, se van. El aumento de la nafta ya presiona sobre la inflación de fin de año, que va a ser mayor al 4% mensual. Ya se lo vamos a preguntar a Guido Lapa en un ratito. ¿Es la nafta el motor más importante para mover la inflación en la Argentina? ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta la nafta? ¿Por qué aumentan los alimentos? Casi es directamente proporcional. 2 y 5% según los analistas. Se lo vamos a preguntar en un ratito. Y esto es un crimen que sacudió a todo Córdoba. Y tiene que ver con esta situación de Blas Correas. Se quebró uno de los policías que declaró y contó cómo plantaron un arma para justificar un tiroteo. Un chico que venía en un auto con sus amigos. Pasó un control y le empezaron a disparar. Uno de esos disparos dio y le quitó la vida. Fue algo, un hecho muy raro. Los policías, para poder zafar, trataron de crear una imagen de un tiroteo, como si eran delincuentes. Plantaron un arma dentro del auto, bueno, y entre tantas cosas, la verdad que la declaración es horrible, y ojalá, lo primero que pido es que se haga justicia, ¿no? Porque me parece tremendo lo que está pasando, sobre todo con estas cuestiones, no solo de gatillo fácil, sino también con estas situaciones que son preocupantes, dolorosas y obviamente estresantes. Báquenme un segundito que voy a pasar el link para nuestra invitada, que estamos disfrutando obviamente en esta noche, que ya va a llegar en un ratito nada más. Vamos a hacer una pequeña pausa muy cortita y cuando volvamos ya la tenemos en vivo, charlando, disfrutando, hablando de todo. De su vida como influencer, de su vida como modelo, de su vida como emprendedora, también lo que significa ser hija de un futbolista. ¿Qué es lo que sueña en su vida? También digo, su carrera va hacia la conducción, va hacia la producción, va hacia ser una empresaria exitosa textil. Lo vamos a hablar un ratito con Cale Ruggeri. Hacemos una pausa cortita y ya nos metemos con economía también. Dale. Bien, vamos a empezar a disfrutar esta noche con una de las influencers más importantes de Argentina. Y no jodo, de verdad tiene casi 1.7 millones de seguidores en Instagram. De verdad que le va muy bien, es embajadora de muchísimas marcas. Quiero saber un poco cómo es su vida, qué es lo que hace, si la pandemia la afectó o no la afectó comercialmente. Quiero hablar un poco de sus hermanos, de su familia, de su vida, de su padre, de todo. Ahí está entrando y me están avisando que está Cande ya por ingresar, así que vamos a pispear obviamente todas sus plataformas digitales y vamos a enterarnos de todo. Mientras les digo que pueden ir mandando preguntas acá. Ella es modelo, influencer y emprendedora. Bueno, espectacular, estamos en vivo. Gracias a todos los que van mandando mensajes y a todos los que se van comentando, pueden ir interactuando en tiempo real. Voy a pasar un link nuevo porque hay un problemita con el link anterior. A veces sucede esto, pero supongo que ahí va a andar perfecto. Así que vamos en toma 2. Y ahí vamos, para que se conecte Cande. Ok, que ya vamos a estar chupeando un poco su vida. Bueno, me encanta que te guste nuestra invitada, Mari. Espectacular. Estamos en vivo y además vamos a estar hablando de economía en un ratito con el queridísimo Guido Lapa. Así que a todos aquellos que tengan dudas o quieran preguntar algo, bueno, bienvenidos. Se lo van a preguntar a Guido. Recién leíamos una nota que tiene que ver con la nafta y la correlación que tiene la nafta con la inflación misma de todos los productos que consumimos después. Así que un ratito vamos a estar con eso. Yo ya veo, a ver a Cale, a ver si está acá, a ver si ya la veo. Sí, a Cande se va acomodando y la hacemos entrar al aire en 3, 2, 1. ¡Aire para ella! Cande, querida, bienvenida. Hola. ¿Cómo andás, genia? ¿Todo bien? Bien, ¿vos?
Bien, bien, bien. Bienvenida primero. Gracias por sumarte, ¿eh? Muchas gracias. Che, qué locura. Ahí con los auriculares pareces un gamer. Soy una onda nerd. Obviamente, para hacer este tipo de programas hay que nerdearla bastante. Y vos estás ahí en una especie de showroom de sombreros, botas. ¿Eso es tu cuarto o es tu empresa? ¿Cómo es eso? Bueno, mirá, a ver. En la cuarentena todos nos tuvimos que reinventar un poquito. Entonces me agarré este cuarto que antes era como el cuarto de huéspedes y que, ¿sí? Bueno, ya está, tipo, no va a venir nadie en la cuarentena, me hago un vestidor. Entonces, nada, tuve tantos Zooms y todo con el programa de Con Amigos Así, hicimos al principio un montón de Zooms, entonces dije, listo, este espacio me lo quedo para mí, me pongo mis zapatos. Te choreaste una oficina. ¿Sabes qué? Sí, mal. Me gustó tanto que no voy a hacer un cuarto después. Ya está, o sea, terminó en medio de la cuarentena y ya está, quedó así. No, tiene fuera. Toda la onda. Y pregunto, digo, ¿esa es toda ropa que usás o es ropa que tenés como de decoración para este set? Está bueno, está muy bueno ese lugar. Veo botas, zapatos. Acá tengo, bueno, sí, es toda la parte de wow. Zapatos. Wow. Acá, bueno, donde tengo el lugarcito. Qué bueno. Un set de maquillaje. Sí, está buenísimo. Claro, y acá, bueno, tengo un par de ropa, las carteras de mi marca, nada. Muy bien. De todo. Pará, arranquemos por eso, que me interesa de verdad, porque yo cuando te presentaba decía, quizá para mucha gente en algún momento en el imaginario colectivo quedás como la hija de un gran jugador de fútbol, pero en vos misma has podido construir una marca que me parece súper interesante. De hecho, yo decía, sos embajadora de un montón de marcas, tenés todo un laburo en redes sociales que es interesantísimo. Y quiero preguntarte eso, porque también esta pandemia para muchos ha frenado ciertas acciones y vos como emprendedora y sobre todo en el rubro textil o con tus carteras, me imagino que has tenido también un replanteo comercial. ¿Cómo ha sido eso? Y quiero saber si te ha afectado y si se te ha complicado un poco seguir adelante y decir, bueno, en esta bendita Argentina que no es tan fácil, meter primero y seguir. Ay, es muy difícil, Nico. ¿Por qué? Es muy difícil porque hago, a ver, esta marca que es Ruggeri Bags, que lo hago sí. Con mis hermanas. Ajá. Nosotras somos cuatro hermanos en realidad, pero somos dos hermanas yo. Entonces dijimos, bueno, hagamos una empresa, empezamos como un emprendimiento de carteras. Y dijimos, hagamos las nacionales. O sea, nosotros no queríamos ni copiar, ni traerlas, viste que hay muchas que por ahí traen de afuera y las mandan claro. A hacer, no sé, o a China o un lugar. Y dijimos, no, nosotras queremos un producto que sea nacional y nada, arrancamos por ahí. Y la verdad que es muy difícil hacerlo porque, nada, los proveedores cambian de precios, imagínate, todos los días, todo el tiempo tenemos como que seguir, viste, depende si nos aumentan, si no. Y tampoco queremos hacer un producto súper caro porque queremos que le llegue a todo el mundo, ¿entendés? Nuestras claro, carteras. Claro, o sea, pará, vos tenés que salir bueno. A competir, pero a veces el proveedor te dice un poco, pero está bueno que me lo cuentes, porque esto lo vive la gente cuando va al mostrador y dice, che, ¿por qué esta cartera tiene el valor que tiene cuando te lo compra por e-commerce o por lo que sea? ¿Por qué esta cartera sale lo que sale? Y vos seguramente el mes pasado estaba un precio y el mes que viene otro. ¿Qué te pasa vos como productora? Contalo bien, digo, vos, no sé, para un cierre de una cartera tenés un proveedor, ¿no? Claro, claro. Bueno, claro, ¿y cómo es que hoy sale 10 y mañana sale 15? ¿O cómo es? Explica el mecanismo. Sí, sí, te juro que el día cambia. Por eso vos... Sí. Es un chino, te juro. O sea, le ponemos mucho amor y tratamos de esto que te digo, de que sea, viste, muy nacional. Pero bueno, se complica un poco. Yo te digo la verdad, a ver, mi parte en esta empresa que hicimos ya, en este emprendimiento, digamos, sí. Es más lo que es marketing, ¿no? Yo por ahí subo más fotos... Nada, hablo con vos y te cuento de mis carteras, como que más mi parte pasa por eso, ¿no? Claro, no por la parte comercial, digo, tus hermanas van más por el lado claro. Comercial, los números, que son más complejos para nosotros los comunicadores. No, sí, te lo dejo a mis hermanas. Bueno, pero te debe pasar, porque, sí, haciéndolo, qué sé yo, el marketing de tus carteras, te deben dejar mensajes, che, esta cartera el mes pasado estaba así, ahora está así, ¿cómo hago? ¿Cómo lo mandás? La logística también para mandar, ¿qué es lo que les pasa? ¿Lo estás padeciendo o lo estás disfrutando de emprender acá? Es un chino. Mirá, es difícil igual emprender con tus hermanos, ¿viste? Como que ya de por sí te peleas con tus hermanos. ¿No? Imagínate hacer una marca. Que, o sea, todos tenemos gustos distintos. Es como, a ver, creo que tenemos un grupo y en ese grupo me fui un montón de veces. ¡No! Sí, pero sí, que sí. Se pelea. ¿Y en algún momento estuviste a punto de renunciar ahí a tu marca o no? Sí, no, en un momento creo que me iban a echar, iba a ser tipo Steve Jobs, ¿viste? Que como yo arranqué la parte te echaban de tu propia empresa. Me vuelvo loco, la fundadora rajada, después volvías y la rompías toda, así es la historia de Steve Jobs, ¿no?
Mientras pasabas por Pixar y creabas tu historia, así tirabas magia, más o menos. Sí, ojo. No, bueno, esa parte no. Pero fue un momento que pero la para... verdad no podía hacer mucho, porque pero tenía tanto laburo por ahí en hacer... Ah, te tildaban de vaga tus hermanas, te decían, no estás laburando lo que queremos que... ¡Me tildaban de vaga! ¡No! ¡No! ¡Pendejas! No, ahí hubo un tema, viste, de... Mirá vos. De que me estaban o no. Pero bueno, después me puse las pilas y nada, me aceptaron de vuelta. Qué loco eso, porque de verdad ya una empresa familiar, sea muy grande o sea chiquita, quizá para ustedes, sobre todo desde la estética o la moda, la cartera para una mujer es algo muy importante, como el maquillaje, bueno, los zapatos, a quien le gusta, o sea, que le gusta a la que le gusta mucho la ropa, le encanta lucirla bien y marca un poco la personalidad de todas. Si vos pudieras definirte en una cartera, ¿hay alguna que haya sido realizada a tu medida, digo, de pensamiento, a la forma de vestir, a la forma de ser? ¿Es sencilla, es compleja? ¿Cómo sos? ¿Mucho bolsillo, a poco bolsillo? Y soy complicada, ¿eh? Te complicada, cartera, compleja. Sí, bolsillo rebuscado. Compleja. Bolsillo rebuscado, bolsillo secreto, ¿eh? Va pasando. Mi vida es como una cartera compleja. Sí. ¿Te puedo mostrar una que, por ejemplo, es mi favorita? Dale. Estamos... A ver... Esta es como re, como simple, clásica. Ok, pará, ponela un poco más donde está tu cara. Así que estamos en white. Perfecto, ahí se ve bárbaro. Se ve perfecto. ¿Entendés? Tipo, esta es una de mis preferidas de esta nueva colección. Mirá qué grande. Mirá qué grande. Es un amor. Bueno, es sencilla, no es tan compleja. Pero quiero ver esto de verdad. Arrancar por ahí la nota. ¿Cómo es también? ¿Vos seguís viviendo todavía con tus viejos? ¿O ya no, estás conviviendo? ¿Estás con tu pareja? Bueno, está bien, pero puede pasar. No, Nico, ¿estás con tu novio? No, ya tengo 28 años. No, sí. Hubiese habido muchas peleas. ¿Estás con tu novio? Sí, ¿estás con tu novio? Sí. En este momento, sí, vivo, ok. Hace dos años casi que vivo con él. ¿Y qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Digo, ¿la convivencia con amor, digo, con tu pareja, o la convivencia de negocios con tus hermanas? Qué pregunta difícil la que hago. Te juro que es más difícil con mis hermanas. Es más difícil con tus hermanas. Bueno, está bueno. Hablemos de eso entonces un poco, actualicemos, porque después me voy a meter un poco en el negocio que de verdad me gusta y quería recalcarlo y resaltarlo, porque a mí yo amo la vida de los emprendedores. Y a veces mucha gente pensará que porque tenés 28 años, decís, no, ¿qué va a estar emprendiendo? ¿Cómo va a estar laburando? ¿Qué va a estar haciendo? Y de verdad que a todos les cuesta, en mayor o menor medida, más tengas, menos tengas. Para todos es difícil en este país, que es complejo. Es muy difícil, Nico, pero de verdad se puede. O sea, siempre al principio como que por ahí no vas a ganar, ¿viste? La plata que por ahí flashás en tu cabeza, que decís, bueno, voy a ganar un montón de plata. No, al principio, o sea, es mucho esfuerzo, mucho laburo, mucho amor, hasta que decís, bueno, a ver, llega un punto que decís, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer para realmente ganar? Pero Calna, si fuese solo por eso, ¿vivirías de vender carteras? No. Yo no, pero porque no estoy, o sea, mis hermanas están ganando un sueldo. Hoy sí, te digo, hoy sí ellas pueden vivir de las carteras. ¡Qué bueno! Pará, está buenísimo lo que me estás diciendo. Hoy sí, o sea, pasaron igual, la tenemos la marca hace 3 años más o menos, y el primer año, te digo, como que fue difícil, ¿eh? Fue como difícil. Que bueno, fue apostar a algo que, bueno, me parece que le pasa a la mayoría de los emprendedores, ¿no? Okay. Como que dicen, bueno, a ver, al principio por ahí estás apostando a algo que en un futuro va a dar sus frutos. Y nada, bueno. Y hoy te puedo decir que mis hermanas sí, están trabajando, o sea, viven de eso. La verdad que me encanta, y déjame pasar un poco a la vida tuya también con tu pareja, porque... el amor y la convivencia también es un gran emprendimiento de vida, ¿viste? Es una decisión. Ay, qué lindo. Sí, es así, obviamente, formar una familia, sentir que ya es propio, que seguramente estarán soñando con un montón de cosas. ¿Qué es lo que proyectás, por lo menos? ¿Qué es lo que soñás con tu novio hoy? Digo, ¿sos mea Susanita en la versión de querer casarte, después tener hijos? ¿O estás un poco abierta al factor sorpresa? Mira, de muy chiquita te digo, como crecí con mis viejos que... toda la vida estuvieron juntos desde los 18 años, como que era media Susanita, ¿viste? Como que quería, ¿viste? Que uno que trata como de repetir, va, no sé si trata, pero como que quieras o no, o sea, lo tenés de tratar de repetir la historia de tus viejos. Y nada, me di cuenta como que hice mi camino este de, bueno, del bailando, después con este emprendimiento, después con la conducción que estoy haciendo ahora,
que no sé si quería eso, ¿entendés? De casarme, tener hijos, sí o sí, dedicarme 100% a eso. Como que quería hacer mi camino y lo estoy haciendo, gracias a Dios, por suerte. Y bueno, le estoy metiendo todos los días un poco más. Pero bueno, ahora que estoy de novia, te digo, como que volví a ese plan de Susanita un poco, de tener una casa. Okay. No sé si casarme, como que ya ese plan creo que ya caducó. ¿Y armar una familia, tener hijos? Me encantaría. Pará, igual si está escuchando Nico, mi novio, ahora, por ahí no, pero a mí me gustaría que me proponga, por las dudas. Pará que te digo algo. El otro día estábamos hablando así una charla casual con Dani Herrero, con Daniela. Le digo, che, Dani, ¿qué tal? Bueno, no sé por qué salió. Hemos hecho 1000 notas con ella, es un amor. Y le digo, ¿qué onda esta historia de algún día tener un hijo? ¿Estás de novia? Y me dices que no sé ahora. ¿Ahora qué? Que ahora no sé si estoy embarazada. Y lo acaba de confirmar ayer que estaba embarazada. Y dio la primicia ese día en el programa acá. Por eso te preguntaba a vos. O sea, vos le estás diciendo al aire a tu novio que te encantaría que te lo propusiera. O sea, porque estarías dispuesta a hacerlo. O sea, decir, bueno, cuando venga. Venga nomás. Mirá. Este programa trae embarazos, parece. Este, ¿sí? Me mata que este programa es embarazoso, ya vamos a ponerlo así, porque es... ¡Qué lindo! Este programa agranda las familias de los famosos. No, me encanta, no, me encanta. Me encanta. Embarazo, no, está bien. Igual me parece espectacular, me gusta, me parece buenísimo que sea así, o que sea casamiento, que sea embarazo, lo que venga. Y ahora... Me gusta igual, sí. Que como que la vida te lleve, como que no me gusta planear, como que ya todo lo planeado ya... No sale bien lo planeado. Está bueno. Siento, y sabes que en algún momento públicamente dijiste que... Te noto muy familiera, o sea, más allá de las discusiones y todo, muy hermana de tus hermanos y muy hija de tus viejos, pero presente, ¿no? Lo resalto así por una cuestión de que me imagino el asado familiar. Alguna vez contaste en una anécdota lo que fue la presentación de tu novio en Navidad, como que lo esperaban 50 personas y fue todo un momento. Y digo, la pucha, qué lindo y qué tradicional eso, porque me imagino las cargadas, me imagino guarda con mi hija, a tu viejo con ese personaje... público que debe ser temible, y quiero saber si es un poco así en la vida real esa tensión que existe del famoso suegro tenso, ¿no? Del tipo ríspido, el que te marca de cerca. ¿Lo sigue así o ya aflojó y ya está? Nico, al principio te juro por Dios que es peor de lo que estás contando. ¿No? O sea, peor. De verdad, o sea, no van a creer, van a decir, no, es un personaje. Ahora que ya estoy de novio y todo, te digo que ya se relajó, o sea, ya vivo con él y todo. Pero al principio, o sea, iba Nico a comer a casa, íbamos juntos o algo, no lo miraba a la cara. No lo miraba a los ojos, jamás. No. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Cuando le dije, ponele que nos íbamos a vivir juntos. ¿Qué? No nos podía mirar a la cara. Como, bueno, felicitaciones, me tengo que ir. Se levanta después. Para, ¿y cómo son tus viejos ahora? ¿Son de ayudarlos a ustedes en la casa? ¿Son de aportar cosas a la casa? ¿O son viejos que dicen, bueno, si ya decidiste volar, ahora volás con todo lo que significa, ¿no? Bancar los impuestos, laburar vos sola, que labure él también, digo, tener esa libertad. ¿O son más viejos gambas, decir, che, les garpamos un viaje, garpamos y los ayudamos con un autito? No, cero. Mis viejos, en ese aspecto, a ver, yo realmente nunca supe quién era mi papá hasta que crecí, ¿entendés? Como que... Mis hijos son dos personas súper normales, pero súper normales, que nada, nunca me dieron mucha plata, ponele siempre, o delirios, viste, que la gente por ahí se imagina como, ay, siempre tuviste todo. No, la verdad que no. Siempre era como lo justo y necesario, siempre como, bueno, terminar en el colegio, vayan a estudiar, a trabajar, si se van de casa se mantienen solos. Esa fue como, viste, a ver, obviamente sé que están ahí mis viejos, y me encanta que haya sido de esa manera, como, viste, como decir, bueno, a ver, gánenselo ustedes. Claro, que las cosas tienen su valor y que el esfuerzo genera eso. Ahora, dijiste, no supe quién era mi viejo hasta que fui grande. Tiene que ver un poco por su propia carrera, lo que decís siempre, esto de que lo arrastrás, creo yo, desde tu nacimiento, ¿no? Que es un poco el reclamo, que sé que públicamente también prometiste no volver a hablar de eso, por eso no quiero hacer hincapié. Sí. Porque creo que está sanado esa cuestión. Pero es algo que permanentemente debe estar en vos. Es decir, seguramente en momentos donde lo necesitaste no estaba y ahora él tratará de llenar esos espacios, aunque el tiempo pasa y es irremediable todo eso que no estuvo y él también se debe lamentar esa situación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Todo el mundo dice por ahí, ¡ay, qué lindo tener un papá jugador de fútbol, que hayas viajado por todo el mundo! Esa es la parte linda, ¿no? Como
decir, bueno, a ver, mi viejo... Sí, el cabezón Ruggeri ídolo, pero no papá de Cale, obviamente, sí. Claro, pero hay partes como heavy que por ahí la gente no sabe que, no sé, yo tuve que dejar a todas mis amigas y me fui a vivir a México por el trabajo de mi papá, ¿entendés? Y viví dos años allá y bueno, fue heavy, ¿entendés? Eso, dejar a mis amigas, a mi gente, todo. ¿Cuántos años tenías ahí? 3 años ya. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 8, me parece. Y vos decís, mirá, 8 años. Si alguien te escucha ahora dirá, qué increíble, ¿no? 8 años, qué amigas vas a tener. Y seguramente tus 8 años te marcó tanto eso que vos te acordás con nombre y apellido, historias, que tus amigas de esa edad, que ahora las recuperaste seguramente o las seguís teniendo, no recuerdan. ¿Te pasa? ¿Viste? Sí. Te digo, bueno, a mí me pasó algo, no así, pero sí mudarme de un lugar a otro repentinamente a los 12, 13 años. Y me pasa cuando hablo con mis amigos de esa edad, que ellos no recuerdan cosas que yo tengo grabadísimas. Me imagino vos con 8 años, donde uno ya empieza a entender cosas. ¿Y qué es lo que más extrañaba? ¿Vos sentías que tu viejo, o tu viejo particularmente, te arrancaba de un lugar así con raíz y todo y te sacaba lo más sagrado de esa edad que son los amigos? Es que en ese... A ver... Mi vieja siempre fue como de dejar todo y siempre acompañarlo a mi papá. Claro, liviana de equipaje, tu mamá. Sí, qué lindo. Pero siempre. Qué compañeraza. A ver, siempre, claro, éramos una familia que siempre íbamos juntos a todos lados. No era que mi viejo se iba y nosotros nos quedábamos acá. Obviamente que por ahí se iba. Yo me acuerdo que se fue, por ejemplo, una vez, como 6 meses, a probar el club, a ver si le gustaba. A ver, no sé, el país, la ciudad donde íbamos a estar, a ver si nos íbamos a adaptar y todo eso. Y después cuando ya 100% sabía que se iba a quedar ahí, nos venía y nos buscaba. Pero bueno, siempre fue una decisión familiar, ¿entendés? De decir a mi vieja, bueno, a ver, es el trabajo de papá, lo vamos a acompañar, estamos todos juntos en esta. Y así fue y así lo recuerdo. ¿Y alguna vez te hubiese gustado o habrás pensado en esa bronca, viste? Me imagino más en tu versión adolescente. ¿Que tu viejo nunca hubiese sido lo que fue? Es decir, ¿para qué carajo fuiste futbolista? No, Dios, alguna vez lo pensaste. Es decir, papá, ¿para qué sos futbolista o para qué te dedicaste a esto? Quizás, viste, en esos planteos adolescentes que uno es crítico o más cruel. ¿Sabés que no? O sea, no. Nunca me lo planteé porque mi viejo nunca habló de fútbol en casa. Nunca traía como los problemas. Pero arrastró a toda la familia por lo que él tenía, ¿no? Digo, arrastró a toda la familia. Bueno, sí, eso de ir a otro país, sí, obvio. Pero el trabajo de mi papá, no era que era el jugador de fútbol o el técnico, ¿entendés? Era como el laburo de mi viejo que se tuvo que ir a otro país y todos lo acompañamos. Pero nunca fue, ¿entendés? De decir, ay, mi papá es el campeón del mundo, jamás. Pero ni para mis amigas, ni nadie, ¿entendés? ¿Y vos a tu novio como papá lo imaginás así, hiper presente, o va a ser una exigencia tuya esto de que no falte a un cumpleaños, que no falte a una fiesta, que no falte a una ecografía? Arranquemos de ahí, porque también pasa eso, ¿no? Tengo mucho laburo. Olvídate, ¿eh? Claro, bueno, de ahí pasa. O sea, ¿vas a marcar la cancha? Mi viejo no vino a mi parto, o sea, no llegó. No llegó y eso se lo recriminé toda la vida, pobre. Sí, yo supongo que, nada, no sé, por ahí sí me molestaría si ahora falta mi novio, no sé, digo, todavía no sé. Cuando tengo un bebé te cuento. No, ojalá que me lo cuentes a mí, obviamente cuando quieras será público, pero con la mayor de la confianza se reservará hasta que vos lo decidas. ¿Sabés qué? Quería preguntarte porque se ve en vos que siempre hay una sonrisa, se te ve una chica súper alegre, súper copada, sencilla sobre todas las cosas, que me encanta, y digo, ¿cuánta de esa sencillez también por momentos querrá tapar con una sonrisa cierta cosita de dolor que públicamente no querés mostrarla? No es como que siento que al momento donde te vas a quebrar, como recién decís, bueno, sonrío por las dudas para tapar esa sensibilidad. Un poquito. ¿Va? Siempre. ¿Te saqué la ficha? Bueno, pero a ver, es verdad lo que decís, pero porque para mí siempre como que el humor salva y siempre trato como de ser positiva, que eso me lo enseñó mi vieja. Como siempre, ¿viste? No de ser careta con una sonrisa, ¿entendés? Pero sí, por ahí, buscarle lo más lindo, lo mejor a las cosas con una sonrisa, ¿entendés? Después las otras cosas malas por ahí se verán. Obvio que hay cosas malas. A ver, nadie es perfecto. Obviamente todo el mundo tiene cosas que no le gusta, que tienen que tratar seguramente y mejorar. Pero bueno. ¿Haces terapia? Yo por lo menos... soy así, ¿entendés? Como que a todo lo malo, bueno, dale, ya fue, listo, dale. Reciclás. Reciclás a pleno. Ahora, ¿haces terapia o no? Mal.
hice mucho tiempo, este año no, por la cuarentena dije, no, bueno, ya es mucho, como que me di mi pase libre, mi auto libre. Te diste el alta sola. Sí. Tu psicólogo o psicólogo te debe estar buscando ahora, sí, nos quedaron un par de capítulos. Que ojalá no estén viendo esto, pero me miré al espejo y dije, ¿sabes qué? Estás bien. Vas a pasar la cuarentena sin terapia. Te lo pregunto para la introducción de una pregunta que tiene que ver con un aspecto psicológico. Por momentos a la hora de buscar un novio, y te lo voy a preguntar, y voy a ver si saco otra ficha, ¿sos muy celosa? No, para nada. Bueno, ahora hablando en serio, sí. ¿Sos muy celosa? No, sí. Soy insoportable. Vos sabés que eso tiene que ver muchas veces con la figura paterna. La inseguridad. Y seguramente la no presencia hizo que vos, me estoy imaginando esta situación, siempre quisieras tener a tu pareja más cerca de lo que seguramente el otro querría. Por eso quería preguntarte si el resto de tus parejas anteriores, alguno de los planteos o crisis que tuvieron tuvo que ver con eso, ¿no? Con no te vayas o no te alejes o no estés si no estás conmigo. Sí, me pasó un montón por ahí más de chica. Viste que por ahí cuando, nada, tenés tu primer noviecito, como que ahí es todo como a flor de piel, empezás a sentir un montón de cosas que decís, ¿qué pasó acá? Y ahí sí realmente era muy celosa. Pero ¿y ahora cómo venís? Celoso, mamá ahora... también es celosa. También es celosa. ¿Y ahora cómo venís con eso? Mira, ¿bien? ¿Mejor? Después de por ahí algunas parejas que tuve y dije, bueno, a ver, quiero realmente tener una relación sana porque hay celos que por ahí están bien, supongo, que es como lo normal, y hay celos que por ahí pasaron también por la obsesión, ¿no? Y eso es lo que yo digo, bueno, lo traté mucho con una psicóloga que tuve, y de cortar, ¿viste? Como de decir, bueno, no, esto no es sano, es tóxico. Pero espera, entonces, ¿qué llegaste a hacer? ¿Me lo puedes contar? ¿Por celos? ¿Por amor? Sí, no sé si por amor, por esa obsesión, ¿no? ¿Llegaste a hacer alguna cosa que voy a decir, no puedo haber hecho esto? O sea, no sé, sí, ¿alguna...? Sí, me pagué un pasaje a Europa por una persona que no... ¿Te pagaste un pasaje a Europa, pero para qué? No lo entendí. ¿Para qué? ¿La conoces vos? Yo no la conozco. No, a ver, lo conocí, estábamos medio saliendo, hablando por WhatsApp, no sé qué, y nada, de locura, de que soy acuariana y hago locura siempre, no pienso las cosas, las hago. Nada, dije, chata, te voy a ver. Tipo, yo loca, ¿entendés? Tipo, chau. Tipo, el mismo día, tiqui, 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 listo, mirá, saqué pasaje. Y cuando llegaste allá, que tenía familia, el tipo tenía hijos, tenía... No. No, pero te das cuenta como que después cuando, viste, cuando lees la conversación, como que por ahí, no sé si tenía tantas ganas que vaya, ¿entendés? Como que por ahí eran más ganas mías. Y nada, hice eso. ¿Sabés no que... me arrepiento, ya fue, aprendí. Quería tocarte un tema que puede llegar a ser un poquito sensible, pero me parece que está bueno y recordarlo de la mejor manera... que vos tuviste una relación con Santi Vázquez, el hermano de Nico Vázquez, sí. Que, digo, estamos a días que se cumple un nuevo aniversario, si mal no recuerdo es el 16 de diciembre, que lamentablemente ese pequeño gran talento nos dejó. Y me encantaría que lo recordemos, no sé por qué me acaba de caer la ficha ahora, digo, qué lindo que me digas algo sobre él, ¿no? Qué extrañas, no sé si a Nico o a la familia le mandás algún mensaje, sé que en algún momento escribiste una carta muy bonita, una expresión tuya, ¿pero qué te pasa cada 16 de diciembre a vos? Es un tema muy, muy sensible porque era parte de nuestra familia. Fue mi primer novio de todos. La verdad fui muy celosa con él conmigo. También pasamos por muchas cosas, pero estuvimos 7 años de novios. Un montonazo. Y ya era parte de mi familia, ¿viste? O sea, mis viejos lo amaban, mis hermanos también, y cuando pasó yo ya estaba separada de él por estos celos que te contaba, éramos muy celosos los dos, como que crecimos juntos, ¿viste? Y ya era distinto, era como una relación más de nada, de estar por estar, por las familias, porque queríamos los dos a él a mi familia y yo a la familia de él, hasta que nada, nos dimos cuenta que por ahí no teníamos que estar juntos y nos separamos. Y esto pasó, terminamos todo, fue rarísimo, porque terminamos todo medio mal, la verdad, terminamos todo mal. Y después de un año que terminamos mal,
nos juntamos a hablar. Nos juntamos a hablar después de eso. Y nada, nos abrazamos, no para otra cosa, o sea, solamente para decirnos cosas lindas, cosas que habíamos vivido juntos, nos abrazamos y como que fue, creo que esa vez fue como la última vez que lo vi, que pude abrazarlo y hablar cosas lindas y sanar por ahí esa herida que teníamos que habíamos terminado mal. Nada, me pongo un poquito mal, pero bueno, creo que es la primera vez que hablo de él después de tanto tiempo. Pero la verdad, o sea, con mi familia recontra hablamos de él con la mejor, porque era un payaso, o sea, era talentoso, ¿viste? Él quería ser actor y bueno, por suerte lo fue, hizo un montón de cosas, le estaba yendo increíble. Y bueno, cosas de la vida que no todavía, viste, que no se entienden, que le buscás por ahí explicación y decís, ¿qué carajo? O sea, ¿por qué? Siempre buscás el por qué y nada, pasó un montón de tiempo y lo seguís buscando por ahí. Pero bueno, la verdad, yo hablo con la familia, bastante con la mamá, que siempre decimos de vernos. Ella tiene un perrito que habíamos comprado, que habíamos tenido con Santi. Y lo sigue teniendo la mamá, y siempre me manda fotos, me manda videos, y nada, lo recordamos con la mejor. Pero bueno, hay veces que todavía no puedo creerlo, que digo, no pasó, ¿viste? Como que lo negás. Sí, lo sentís vivo. Sé que es un tema sensible y obviamente te agradezco enormemente la confianza por compartirlo conmigo, con todo el público, porque sé que era un ser especial. Toda persona que lo conoció habla así de Santiago. Desde acá me abrazo a Nico y a toda su familia, que de verdad que obviamente cada 16 debe ser como un momento para recordarlo, pero que lo tengas tan presente y tan vivo habla muy bien de vos y habla muy bien de él también, ¿viste? Esas personas que vos decís, todavía sigo buscando un porqué, dentro de ese porqué todavía está acá cerca mío, y eso es maravilloso, ¿no? Sí. La verdad que esas desgracias y esas cosas... de alguna manera golpean a todos, y sobre todo siendo un chico tan, tan noble como se lo veía. Pero está buenísimo que hayas dicho eso. Digo, dentro de tu sensibilidad te diste cuenta que esta vez te fuiste relajando. Yo creo que si seguimos una hora más, esto va a una profundidad tremenda. De verdad que sos una copada. Me copa hablar con vos. Esto creo que va a ser el primer capítulo de esta entrevista que te vamos a hacer, porque tenés mucho para contar, y de verdad que me parece que va por acá la historia, ¿no? Una chica súper sensible, con un talento particular, con ganas de emprender, de trascender, súper joven, que se viene el casamiento, la familia, se viene todo el quilombo, y seguiremos el capítulo parte 2 acá. Cale, yo te quiero agradecer muchísimo, de verdad, el tiempo y la sensibilidad sobre todo, en esta hermosa charla que hemos tenido, ¿eh? A vos, Nico, gracias, de verdad, me encantó charlar con vos. Y bueno, creo que necesito psicólogo, ¿no? Porque después de toda esta cuarentena... No. Me abrí acá. Yo creo que la mejor terapia es poder sacar las cosas, ¿no? Con quien vos sientas confianza de hacerlo, o sea, con tu pareja, con tus viejos, obvio, con tus amigas, con quien sea. No hay que quedarse nada adentro, ¿eh? Sí, nada adentro, sí, porque eso después sí, el cuerpo sí, habla, todo habla, así que hay que sacar. Gracias, te mando gracias, un beso Nico, inmenso, y a estamos vos en contacto, nos estamos cruzando, ahora no tanto por este tema del COVID, pero nos estamos cruzando, te agradezco muchísimo y te mando un beso enorme. Sí. Gracias, genial. Beso grande a todos. Dale, cuídate, chao, chao. Bueno, la verdad que charla maravillosa, ¿no? Estaba recordando recién un montón de historias, ya en algún momento lo tendremos al querido Nico Vázquez, y no sé por qué hoy me pintó ese hermoso recuerdo de su querido gran hermano, que lamentablemente no está entre nosotros, pero me parece que es noble y lindo poder recordar a la gente con su talento, su brillo y su buena vibra, ¿eh? Y la verdad que Cale una divina absoluta, recordándolo de esa manera. Qué lindo, ¿no? Las cosas que pasan en este programa. Bueno, ahora nos vamos a meter con economía, con el querido Guido. Y mira, acá está ya, y prepárense porque Guido va a estar muy seguido, lo vamos a estar viendo siempre acá. Guido, querido, muy buenas noches. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Cómo andás, hermano? Bienvenido el profe, ya te vamos a tildar como el profe Lapa, para poder entender qué es lo que nos está pasando. Gracias por siempre ponerle una sonrisa a estas noticias económicas que tenemos en el país, ¿eh? No hay otra manera de encararlas, si no ya estaríamos abajo de un mionca.
el hombre que vive tirándole caños a Yepes, el fanático de Riquelme, que hoy acá viene a deleitarnos y a pintar con algo de acuarelas lo que nos va pasando. ¿Sabés qué, Guido? Justo estaba repasando una noticia, esto del aumento de las naftas. A ver si cree que me lo explique sencillo, porque sé que hay una cuestión de que se está previendo ya para fin de año que la inflación sería mayor al 4% mensual. Y quiero saber un poco que me lo expliques así, entre punto A o B, ¿cómo cuando aumenta la nafta termina repercutiendo todo eso en el supermercado? ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, vos sabés, y creo que la mayor parte de la audiencia también, que en la Argentina se destruyó lo que era el complejo ferroviario. Hay que remontarse a las verdaderas causas y los verdaderos orígenes del problema, y que entonces toda la circulación de mercancías va por la vía terrestre. Con lo cual, la utilización de la nafta y del gasoil, por supuesto, para el traslado del fideo, para el traslado del atún o para el traslado de la lavandina, es básico. Con lo cual, y también para el traslado del ladrillo, digamos, toda la producción en la Argentina va por vía terrestre. Te quiero decir algo en esta introducción. Te quiero decir algo en esta introducción para que vayas viendo cómo te va siguiendo la gente. Te van comentando y dice, hola Guido, me voy a sentar para escucharte. Hola maestro, ya estás como el profe acá en vivo, que la gente obviamente te va conociendo y te va sacando la ficha que sos el profe. Ahora, en eso que vos me decís, se mueven camiones y el traslado obviamente por las distancias que tenemos en el país, la cuestión logística sale cara y eso va impactando, se aumenta la nafta. Pregunta amateur absoluta. ¿No podría haber un valor combustible logístico, un valor combustible comercial, un valor combustible turístico, por así decir? Digo, que depende para lo que vos uses tener un surtidor con un valor diferente para que no implique de esta manera en el bolsillo de la gente en el súper, ¿o es ilógico lo que digo? Mira, no la escuché nunca. Bueno. Con lo cual, tampoco te puedo decir. Mira, si voy de ministro te llevo conmigo, Nico, pero... la verdad que sería interesante. El tema es ver cómo una misma mercancía toma dos valores distintos de acuerdo a quién lo consuma. Eso en general es raro, porque lo que se generaría es una especie de arbitraje. ¿Qué quiere decir arbitraje en economía? Y yo, que soy productor de fideo, sí, compro nafta y después la vendo al precio minorista y me hago un negocio espectacular. Claro, no, el tema que yo digo, sí, está bien, porque ahí empieza lo que siempre determinamos en la Argentina como la viveza argenta que nos termina hundiendo. O sea, es como una bomba que implosiona permanentemente, ¿no? Es como se hacía el rulo antes o ahora también, ¿no? Con el dólar oficial o el dólar blue, digo, esas ventajas que también se fueron controlando. Pienso que estaría buenísimo que aquel camionero que vaya a una estación de servicio tenga algún tipo de credencial o algo que habilite, algún tipo de permiso, así como tenemos la aplicación Cuidar, una aplicación que le diga, esta carga se dirige de tal a tal, que su propio dueño o empleador lo haya definido, esté autorizado a cargar tanque lleno, pum, a tal valor. Y aseguramos un precio, porque si no es imposible. Te digo, no me disgusta la idea, pero lo siguiente, volvamos a un tema que hablamos nuestra primera charla de todas, no fue hace tanto, así que seguro la tenés presente. No es un problema de viveza criolla. Para que no te es cargo el acá, problema para de la argentinidad. Ahí está. Nafta e inflación. Pero lo siguiente, para todo el público y toda la audiencia. A veces nosotros tendemos a creer que lo nuestro es único. Que lo de la Argentina es la particularidad, el vivo, el esto, el otro. En general en la economía siempre ocurre que donde existe la posibilidad de un negocio aparece alguien explotándolo. Y entonces nosotros tenemos que intentar, para mí, para hacer un mejor análisis de los problemas económicos, concentrarnos en cuáles son los incentivos, en dónde está la posibilidad de que alguien empiece a especular, es cierto, pero que no es un problema argentino, porque si esa diferencia, si ese desnivel existiese en España, existiese en Italia o existiese en Alemania, ocurriría lo mismo. Ok, entonces digo, ¿qué es lo que vamos a esperar para fin de año? ¿Precios más caros? ¿Me conviene a mí ir al supermercado ahora y quizá gastar un poco de más plata para ganar a la inflación que ya sé que va a estar en diciembre esta rueda? ¿Cómo se para? ¿Cómo termina? La verdad que es difícil así, ¿no? Sí, es muy difícil. Nosotros venimos siguiendo cada dato de inflación. Hace 2 semanas hablamos de que la inflación de octubre había sido 3,8%.
La semana pasada hablamos de cómo había subido la canasta de pobreza a casi 6 puntos y la de indigencia también. Entonces, la tendencia, lamentablemente, es a un aumento cada vez más importante mientras estamos ahí en la góndola. La tendencia es a que cada vez aumente más la inflación, viene siendo eso, y encima tenemos el dato de que la inflación mayorista, es decir, lo que compran los comercios que después nos van a vender a nosotros, fue más alta que la minorista. Con lo cual, hay todavía un margen que tienen los minoristas para seguir aumentando. Y si encima el gobierno da el ok para que aumenten las naftas, y si encima el gobierno ya dijo, este año no va a haber tarifazo, y dejó entreabierta la puerta que para buen entendedor pocas palabras, enero arranca. Viene, sí. Claro. ¿Sabes que entonces yo me nosotros acuerdo... vamos a un escenario... Me acuerdo, Guido, el primer año de Mauricio Macri, creo que fue el primer verano, fue verano del 2016, ¿no? Si mal no recuerdo, 2017 ya, primer verano de gestión de Macri. ¿2015-2016? Sí. Bueno, el 2016. El aumento de nafta fue tremendo porque fue de a 6%. Yo me acuerdo que en enero arrancaba con un 6%, después seguía con otro 6%. Lo fueron partiendo hasta dar casi un aumento como del 30% del valor. Entonces pienso también un poco, ¿por qué pasa esto que en la Argentina decimos, che, nafta igual inflación o nafta es directamente proporcional a la inflación? Y muchas veces cuando el valor del petróleo ha bajado en el mundo, acá nunca repercutió en absolutamente nada. Bueno, es muy buena tu observación. Porque nosotros tenemos por un lado que la nafta es un bien en general dolarizado. Y que cuando se mueve el dólar, aumenta la nafta. Pero pasa que en Argentina, más que la particularidad de la viveza criolla, sí tenemos la particularidad de que los distintos gobiernos han cuidado siempre los intereses de los poderosos. Y las petroleras es indudablemente un sector muy, pero muy poderoso. Entonces ocurre esa rareza, esa particularidad que vos mencionabas recién. Cuando aumenta el precio del petróleo, la nafta aumenta porque aumentó el precio del petróleo. Cuando aumenta el dólar, la nafta aumenta porque aumentó el dólar. Y cuando baja el petróleo, la nafta aumenta porque es argentino. Entonces nosotros tenemos un escenario. Tenemos el chimichurri. Es nosotros, regla. Por las dudas, tenemos el chimichurri de la inflación. Siempre mandale el chimichurri. O sea, no pasa nada. Siempre le estamos mandando ese condimento, por más que las condiciones sean totalmente favorables. Bueno, es que siempre está eso de que, bueno, pero tenían subsidios, ahora le sacamos los subsidios. Siempre se está cuidando la rentabilidad de la petrolera, especulando con que a futuro vengan inversiones que después no llegan. Es un sector muy, muy concentrado. Vos pensás que YPF sola maneja cerca de 2/3 del mercado en la Argentina y que el gobierno, los gobiernos, porque el de Macri lo hacía y este también lo hace, tienen una carencia de dólares, una necesidad de dólares, que ponen todas las fichas en Vaca Muerta. Entonces dicen, si yo le permito determinada rentabilidad a las petroleras, entonces van a venir los dólares. Pero finalmente, las petroleras van ganando por goleada, porque sé que te gustan las analogías futboleras, nunca. Entonces me parece que hay que cambiar un poco esa política, porque finalmente los que perdemos somos los usuarios y los que ganan son siempre los mismos. La verdad que en algún momento, repasando la historia que también te gusta, hemos tenido, viste, si fuese al campo, el caballo desbocado, como se dice, ¿no? Como yendo para cualquier lado, sin rumbo y con el camino que la propia inercia de esto que vos decís, si aumento por las dudas, estas inflaciones que se han convertido en hiperinflación. Y el otro día leía que por tercer mes consecutivo en Alemania había deflación en la gestión de Angela Merkel. O sea, todo lo inverso de lo que estamos viviendo nosotros. Que sé que tampoco el otro extremo es tan positivo. O sea, es como la baja constante de precios. Pero, ¿qué pasa cuando vos le decís a un argentino, che, el famoso asadito que te comías los domingos y la carne va a subir un 10 o un 20%? Si estás pensando hacerte un asadito para Navidad, la carne va a estar aumentando. Y si te pregunta por qué, y anda a preguntarle a YPF que me subió el combustible. Y si YPF te dice por qué, y bueno, anda a preguntarle al gobierno que me autorizó porque yo ya venía retrasado hace un año que me venían cubriendo a mí. Entonces, al final, ¿de quién termina siendo el juego o la pelota? ¿De aquel que se sienta a cocinar el asado o a comerlo?
o de aquel que en realidad está discutiendo las cosas que hay que discutir y no toma las cartas en el asunto? Digo, pienso en el presidente o en el propio ministro de Economía. Mirá, nunca se le puede echar la culpa, me parece, al pueblo, nunca se le puede echar la culpa en general a la gente, como le gustaría decir a Massa, ¿no? Si lo tuviésemos acá. No sé, hay muchas formas de referirnos, pero en general uno tiene que concentrarse las responsabilidades en quienes toman las decisiones fundamentales de política económica. Uh-huh. El presidente, el gobierno, el ministro de Economía, los que están en la gestión, que son en definitiva los que llevan adelante un presupuesto, que son en definitiva los que se sientan a negociar con los distintos sectores, y que por eso te digo que son muy duros con algunos sectores y muy blanditos con otros. ¿Sabes entonces que, el otro día charlábamos también la idea de si el gobierno tiene o no tiene un plan? Yo creo que de a poquito empieza a mostrar la hilacha, empieza a mostrar para dónde quiere encarar las cosas, y bueno, lamentablemente el pato de la boda terminamos siendo lo mismo de siempre y terminamos siendo la mayoría de la población argentina. Eso es lo raro. Se perjudica... ¿La hilacha de qué? O sea, ¿de que es un gobierno de ajuste también? Y si uno mira lo que pasó a lo largo del año y mira cuáles son las perspectivas para 2021. El otro día construíamos un dato, que cuando decimos construimos no es que lo inventamos, sino que nos fijamos en distintas variables, y va a ser el año electoral, el 2021, con el mayor ajuste que se conozca. El déficit fiscal va a pasar de cerca de un 8% de este año a cerca de un 4% el año que viene. Viste que en general se dice que los años electorales se gasta un poquito más, que obra pública, que gestión. Este 2021 va a ser un año de mucha retracción, Guido, en el gasto público. Te propongo para la próxima, me encantaría que hablemos del gasto público en la Argentina. Que me expliques en qué gasta el Estado. Viste, como si vos me decís en la familia, y yo tengo que pagar internet, pago el agua, pago la luz. ¿Podemos dividir un poco el mapa argentino de lo que es el gasto versus lo que recauda el país? Pero para entenderlo, viste que se habla del déficit fiscal, o sea, que gastamos más de lo que entra, básico. ¿Pero en qué gastamos más de lo que entra? ¿Es un Estado demasiado grande? ¿Es un Estado chico? ¿Es un Estado que sobregasta, sobreemite? Que me lo explique sencillito. ¿Puede ser, profesor? Vamos a intentarlo. Seguro que lo preparo. Vamos a intentar que salga. Sos un genio, Guido. Te agradezco mucho. Que tengas una excelente noche, amigo. Te mando un abrazo enorme y gracias, Gracias a vos, Nico. Nos estamos viendo. Chao, hermano. El señor Guido Lapa, el profesor Guido Lapa, con todos ustedes, dando una charla maravillosa. Qué lindo programa hemos tenido hoy con Kale Ruggeri, con el señor Guido Lapa, que siempre es un placer charlar con él. De hecho, vamos a sumarlo para que aparezca más seguido todas las noches. Siempre es lindo, por lo menos 15 minutitos para estar repasando y hablando, porque de verdad que da muchísimo gusto poder hablar con el querido Guido. Bueno, gracias a todos ustedes por compartir, por disfrutar. Si les gusta este programa, queda subido en YouTube, en todas las plataformas. Y como siempre les digo, sean felices. El resto son consecuencias. Adiós, chao. That's what I'm talking about. Wait!